Escúchame, chico. El progreso es una cuestión que nos pone en conflicto permanentemente. Hay quienes consideran culturalmente que lo diferente es peligroso, ya que no crecieron educados a determinar el cambio natural de las cosas. Simplemente se dejan controlar. Es parte del mundo este estado natural de conflicto permanente, en el que todo puede ser considerado como una amenaza que va en contra de la vida. ¿Sabes, chico? Esta es una historia de cómo pasé de ser la ley a convertirme en un criminal. Verás, muchacho, por esas épocas yo era encargado de ajusticiar a los criminales. Esa justicia no era otra que simplemente deshacerme del problema. Para mí, un criminal no era sino una rata producto de sus propias debilidades. Simplemente eran una molestia ciudadana, una peste que había que mantener a raya. Pues bien, actualmente considero que esa es una manera muy infantil de ver las cosas. Fue gracias a una persona que cambié. Verás, hace 20 años se estaban dando cambios muy interesantes. En ese entonces, por el territorio caminaba una joven muy brillante. Había desarrollado un software capaz de identificar una enfermedad que costaba miles de vidas por esa época. Era un malestar bastante agresivo y peligroso. Empezaba como un pequeño bulto que pronto se propagaba por todo el pecho. Y claro, entenderás que en un entorno tan empolvado y caliente, la salud, bueno, el punto es que por ese desarrollo ya se había ganado el cariño de la gente, quien la empezó a ver como una líder, alguien que traía esperanza, verdadera esperanza. Aunque ella no quería mucho ese título de líder, ella prefería que las personas fueran curiosas, que cuestionaran el porqué y el cómo de las cosas. Por lo tanto, intentó fabricar un método informativo con el que educar a las personas a dejar de lado sus mitos y todo lo que los hacía aceptar una vida trágica alrededor de una idea conservadora. Básicamente, esa joven me liberó, ya que yo, al igual que muchos, pensaba que las cosas como son deben seguir siendo. Bueno, hoy sabemos que eso no está bien del todo, y por supuesto que tanto progreso no le va a gustar al reino del momento. El príncipe se atrevió a visitarme en persona, ya que yo estaba encubriendo a la chica. Buenas tardes. Ah, ¿cómo estás, sheriff? No como me gustaría, su majestad. ¿Qué lo trae por aquí? Veo que viene bien acompañado. Bueno, normalmente yo no suelo hacer estas cosas personalmente, así que quiero que lo tomes como un voto de confianza contigo. Las cosas se me están saliendo de control, mi amigo. El pueblo sufre. Están enfermos. Están empezando a cuestionar el modo en el que las cosas proceden. Y eso es inconveniente. Así que seré muy breve. Entrégame. Dime dónde está la chica. ¿Y si acabará? Te juro que te daré un buen ascenso y, ¿por qué no?, algo de placer. Entonces, ¿crees que para mí todo es cuestión de placer y vanidad? Te tengo noticias, Su Alteza. Para mí lo importante es la justicia. Ah, la justicia depende mucho de quien tenga el poder para determinarla. Esa chica es brillante. Desarrolla un software capaz de salvar vidas y tú la quieres muerta. Eso no es justo para mí, bajo ninguna perspectiva. Tranquilo, Su Alteza. Yo me encargo. Tranquilo, animal. No es momento para ser agresivos. Estamos negociando con nuestro socio. El comisario solo tiene que darnos la información. Ahora bien, veo que una ideología de justicia es lo que te da placer. Entonces déjame aclarar tu justicia. Los buenos ciudadanos están acostumbrados a tener un líder, una persona sabia que llene de orgullo sus corazones y haga crecer a la nación. Para ello, se debe manejar, digamos, cierta apariencia. Esa apariencia tiene que ver mucho con los mitos que les hacemos creer. Traerles cosas como progreso e innovación no sirve, porque el nacimiento de personas curiosas solo trae caos. Es todo lo contrario al orden. Eso trae guerras y muerte. Es todo lo contrario al futuro que busca un reino como este, que está en decadencia precisamente por eso. Si asesinara a una joven brillante, es todo lo que necesito para frenar estos aires de grandeza de quienes no saben cómo gobernarse. Entonces me parece una decisión muy justa, comisario. Esas son patrañas, Su Alteza. Hasta donde entiendo, los servicios médicos son un negocio
del territorio que depende de su dinastía. No es así, su majestad. Lo único que usted quiere es no perder el negocio. La chica ofrece una manera no solo de sanar a las personas, sino de educarlas a ser los gobernantes de sus propias vidas, sus propios reyes. No solo es ese invento lo que te molesta. Lo que te molesta es que una don nadie pretende traer libertad y salud al pueblo, que hasta hoy sirve solo para sostener tus lujos. Los tiempos cambian, Su Alteza, y quizá un paso para ese cambio se dé hoy. ¿O qué? Piensa que vine desarmado. ¿Qué? ¿Grandulón? ¿Acaba con él? Sí, Su Alteza. ¡Ah! Esa no es una bala ordinaria. Claro que no, idiota. Están hechas de platino. ¿Crees que me iba a estar preparado para este encuentro? Solo tenía que mantener un perfil bajo para que negociaras conmigo y hacerte caer. Porque ya me cansé de ser un perro que hace lo que tú digas. Un muñeco que vive solo para sostener tus caprichos. Llegó la hora de ser parte de la ira del mundo. Esa, mi amigo, es mi justicia. ¡Espera! Si haces esto, serás un criminal. Serás perseguido y atacado. Las personas a las que defiendes te tendrán miedo. Y lograrás todo lo contrario a ser parte de ellos. Ser parte de ellos no se trata de que te quieran o te reconozcan. Ser parte de ellos se trata de hacer lo mejor por ellos. Aunque no lo aprecien, aunque no se den cuenta, esa chica algún día logrará cambiar el mundo. Por lo tanto, ya la llevé a un sitio al que no puedes encontrarla. ¿Sabes por qué? Porque te vas a morir. Y en eso va a terminar tu justicia, Su Alteza. ¡Maldita sea! ¿La situación es tan obvia? Todos son incompetentes. Esa chica llevará el imperio hasta el piso y nadie lo nota. No hace nada al respecto. Yo propongo limpiar el desastre y me lo agradecen traicionándome. Todos se han vuelto irrelevantes y serán reemplazados. La nación será gobernada por perros. Mil voces diferentes gritando para ser escuchadas y no harán nada. ¡Nada! He hecho todo a mi alcance. Todo. Bueno, Su Majestad, de mi parte, esto es hacer algo. Bien, chico. Después de asesinar al príncipe, me fui. Era cuestión de tiempo antes de que me persiguieran. Mi príncipe tenía sus ideales. Su última mirada me habló de alguien convencido de todo lo que creía. Esa era una razón clara de por qué tuve que matarlo. Para sostener ese imperio no había sino desgracia y muerte. Aunque no estoy del todo de acuerdo con lo que hice, a veces me pregunto si había otra manera. Después de eso, el pueblo no mejoró mucho. Sí, salvé a la chica, pero de todas formas aún permanece escondida, ya que la propaganda por el asesinato del príncipe es que simplemente ambos fuimos unos cómplices terroristas que asesinaron al corazón del pueblo, por lo cual de eso vino una oleada de violencia y desconfianza que no se parece mucho al progreso llamado verdadera libertad que soñamos. Aunque bueno, por lo menos se logró algo. Ahora mueren menos personas enfermas. Ahora por lo menos hay un conflicto respecto al significado de la vida y la salud. Podemos decir que eso ya es algo, que nos recuerda un poco que el alma de un futuro lleno de progreso sigue viva.